101.5 FM. Expresión joven. ¿Qué tal, gente? Pura vida. Volvemos con una segunda edición de lo que no ves en Expresión Joven y escuchás. Así que, pues estamos en cabina. Faltan 20. 20 minutos, como dice Daya. Aquí inicia el programa. Y adivinen qué. Me la trajo un pan de banana. Será del cielo. Hecho por mamita. Ay, ay, mi mamá. Qué corruguera. Todo lo que no nos acordamos todos los días. Todos los días lo planeamos, traer algo a comer para, no, y nunca, nunca nos acordamos, y Mela ni siquiera sabía que hoy nos habíamos puesto de acuerdo y trajo pan. ¡Ah! ¡Qué manera, qué manera! Al faltar 8 minutos, ahí, ¿qué está haciendo Fran? Un acercamiento. Qué lindo, Fran. ¿Cómo conduce? Rompiendo la ley. Ay, qué rebelde. Bad boy. Ay, tío. Aquí soy un toretitito. Qué lindo toreto. En camión. Y en moreno. Y en moreno. Y sin brazos. Ah, no, no, si nos podemos saber las diferencias. Sí, no, definitivamente. Escoge otro para la próxima. Sí, dijo que Paul Walker moreno, dijo. Ah, bueno. Oh, por Dios. Me grabó y eso quedó en evidencia. ¡Tome palpinto! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Go, Diego! ¡Go, Diego! ¡Go! Eso mejor dejémoslo descartado porque... ¿Qué pasó? Me lo perdí. Quedaré pequeña. Es que Melanie dijo ahí... Yo, que los dos tienen que compartir el micrófono y le digo, yo, Mela, ¿por qué no sube el asiento? Y yo llegué con media hora tratando a los dos de subir. Round finisher. Por enésima vez, intentamos subir la silla. La silla 3, staff de expresión joven 0. En definitiva, gana la silla. Y ahora sí. Acabo de terminar y se me metió un gallillo. No sé si se escuchó, pero ahí, verdad, ahí no tengo maíz por ahí, por favor. Pero digo, no soy gallo, soy gallina. Eso es como una manía, digamos. Uno antes de entrar al aire y después uno está. Sí. En realidad uno no tiene nada y pasa. Y en una pura trama, pero en realidad no es nada. Fuera lo normal. Ahí sonó. Pero un consejo para lo que la gente que está estudiando locución o quieran ser locutores, lo más sano para esto es échelo a pelear. Consejazo, échelo a pelear. Sí, eso sí. Bueno, después de un fallo ahí, Richard, hermano, de... ¡Oh! Le dije Richard. Eso yo lo sentí como personal. Es que en realidad estamos hablando de Richard. Nada malo, pero estamos hablando. Mentira, Fran, Fran, Dayana, mucho gusto. Placer, Dayana, Francisco Campos. ¡Ay, Justin Bieber! ¡Oh, eso se pasaron! ¡Me voy! Bueno, después de un... pequeño fallo de Dios, que Fran tiene manos de mantequilla y dejó caer la cámara, ¿verdad?
Este, vamos con la segunda parte de Cantando por un Niño. ¡Vamos al aire! ¡Ya casi cantamos! Venimos con la primera edición de Cantando por este Leño en Expresión Joven, Identidad a tu Estilo. Nuestra presentadora, Melanie Layton. Bueno, les vamos a presentar a continuación a nuestro primer artista. Bueno, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy bien. Un saludo para mi mamá, un saludo. Bueno, ¿y qué nos tiene para cantar? Una de Romeo Santos junto a Mario Don. Bueno, lléguele, papi, lléguele. Cita. ¿Qué es lo que hicimos de amigo siendo la culpable? ¡Venga! ¡Mae, fuera para tirar el boxer! Este es el tercer intento de que Fran va a cantar, cantando por un leño, ¿verdad? Esta es su tercera oportunidad. Si no la hacen esta, ya no puede quedar participando. Ay, Dios. Bueno, hágale. Yo les voy a cantar una canción muy famosa a nivel mundial que ha recorrido historia durante muchos años en muchas edades, desde edades entre los 5 años hasta los 125 años. Décadas desde los 60s. Hasta lo actual. Dice así: rata inmunda. ¡Ay, ay, ay! Rata de las patas. No me sé la letra. ¡Fuera! ¡Fuera! Me voy. En el próximo, ¿quién va a cantar? Melanie canta en la próxima, ¿ok? Bien. Ahora nos vamos con otra compañera que también le tocó aquí en nuestra sección de la sección, hay que aclarar, es cantando por este leño. Perdón. No, no hay que pensar mal, no hay que pensar mal, ¿verdad? Es por un leñito que tenemos por ahí guardado, por eso decimos este leño. Y ahora directamente nos vamos con Melanie. No debería cantar. Porque yo repartí los chicles. Ay, traje, ¿qué era? Algo de banano. Pancito. Hecho por mí. Banito. Pero solo me dije un pedacito. Ah, no, que hablaba, con esa hablaba. De ahí sí, nadie cantó. Ay, es. Tres veces te engañé. ¡Ay! La primera por coraje. Uy, la segunda mira, por capricho. La tercera por placer. Yo creo que ya gané todo, ya la interpretación. Yo creo que quebró la ventana. Ay, qué tal. Bueno, gano yo, ¿verdad, gente? Vamos a invitarlos para que hagan la votación de estos cantantes a través de nuestro Facebook Expresión Joven o Twitter @ Expresión 1015 FM. Voten por nosotros. Ok. Vivi, Red, Richard y yo nos salvamos. ¡Chao! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora nos vamos! ¡Casi me come mi cabello! Ya que me haya salvado. ¿Cómo está eso de...? Daya dijo que se iba a salvar. Que va a cantar una canción pop ahí. Una canción pop. En inglés. ¡Oh, my God! Daya dijo que se iba a salvar en Cantando por este Leño, pero no, le toca. Daya, ¿cuál canción vas a cantar? No, me parece una injusticia porque yo hice todas las grabaciones. Ahora soy yo el que está grabando. Bueno, voy a cantar. Y me sorprende. No sé. Puede ser, bueno, esta es mucho más vieja que la de Fran. Esta sí es legendaria, ya es una leyenda desde desde los 2 años hasta que usted se muere, la pasa cantando, ya sea con sus hijos, con sus sobrinos, usted mismo, para usted, para todo el mundo. Con esta voy a ganar, en realidad, voy a ganar. No creo. Dele. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ya está bien, el cabello. El maíz y el trigo. ¿Hay el maíz? Ya no me acuerdo el
resto, digamos que estoy en el kinder hace rato. Pero con ese fijo gané, ¿ok? ¿Cierto? Yo me imaginé que iba a cantar el pollito pío. Yo iba a cantar el pollito pío. O la de ping pong, es un muñeco. Ping pong es un muñeco. Carita con agua y con jabón. Eso te quedó bien. Bueno, como bien, pueden ver, nice. Este staff no tuvo infancia. Y ahora, el besito de las buenas noches. Bueno, compañeros, acabamos de finalizar la edición de Expresión Joven Park Night del día de hoy. Hicimos bastante loco en realidad. Bueno, gente, Dayana Centeno, Diego Bejarano, Melanie Leitón y su servidor Francisco Bucán detrás de cámaras. Behind the scenes. Oh my gosh. Lunes en la tarde van a ver este video. Todas las loqueras que traemos en la segunda edición de Lo que no ves y escuchas de Expresión Joven. Muy importante recordar que tenemos una nueva sección de detrás de... Cantando. Tenemos una nueva sección que se llama Cantando por este leño. Quiero aclarar que todos dijimos Cantando por un leño y el que Frank dijo Cantando por este leño. Entonces, bueno, y aparte de eso, que si quieren un artista de la semana en específico, si quieren desempolvar en específico, cualquier cosa que quisieran, dudas con... ¿Qué habla? Dudas con... con el rincón tecnológico o con el de la farándula. Igualmente, Expresión Joven. Identidad. A tu estilo. A tu estilo. Expresión Joven.